interesante, pero hay que Me salvaguardar parece también que la está, posibilidad de que aquellos los que chicos a los papás que 3 años deciden o pueden todavía se comen los tener a su hijo en mocos, casa, pueden que hacerlo. esto es Cuando un uno habla de paquete que sala de no tres, es tiene que una hablar de un número reducido de política alumnos, porque usted sabe que a medida que elaborada es menor, acorde a las es menor, se necesidades requiere mayor contención, mayor de seguimiento, mayor Argentina, sino que es acompañamiento algo de que ese se niño. Después los importa, algo espacios tienen impuesto que ser a mucho través de más la ONU, adecuados, que es porque nada el más niño es que más una propenso extensión a más del golpearse. Banco Y después hay una Mundial, realidad puntual, que en la salvando, evolución del bueno, niño, que no puede todos los tener niños algunas ventajas, evolucionan como al todo, mismo tiempo y eso no es tan no hay necesariamente nada que sea malo. Hay totalmente. chicos que todavía usan pañales entrando en sala de 13. Pero también va a ser un compromiso del padre de que al llegar a los 3 años no tenga pañales. Pero si No es tiene pañales, obligatorio, seguramente va a ser acaban el de docente decir. que va a tener que cambiar los pañales. Y estos Ya de docentes 4 años están está teniendo una instalado. capacitación especial para atender a estos niños. De 3 años es Así una que barbaridad. creo que está todo previsto, no hay nada liberado al No azar. debería ser obligatorio ni siquiera los de 5 años. Muy bien.